llama a cada uno de los postulantes por su nombre. Dorantes Nieto Maximiliano Augusto. Reséndiz Martínez Jesús. Heme aquí, Señor, pues me has llamado. López Lobatón Fernando. Heme aquí, Señor, pues me has llamado. Soria Portillo Joel. Heme aquí, Señor, pues me has llamado. Queridos hermanos, ¿qué piden a la congregación? Yo, Maximiliano Augusto Dorantes Nieto. Yo, Jesús Reséndiz Martínez. A entregarme a la voluntad de Dios y al servicio de los demás, realizando comunitariamente mi misión evangelizadora en la iglesia y para la iglesia. Les pido que me ayuden a discernir mi vocación en este tiempo de gracia y rueguen al Señor y a la Virgen Niña para que aprenda a ser verdadero esclavo. El Dios de la misericordia, que les ha llamado a compartir con nosotros el mismo estilo de vida en el seguimiento de Cristo, les ayude con su gracia, les configure con su Hijo y les ilumine con la luz del Espíritu Santo. El verdadero amor de los hijos para la madre y de los hermanos entre sí. Este origen es el amor divino, hijos míos, pero manifestado para nosotros. Perdón. Nuestra madre fundadora nos invita a vivir constantemente esta oración a la Virgen María. Y nuestro padre fundador dice que María, por María hemos de llegar a Jesús, así que no lo dejes de rezar y de orar por toda la humanidad para que también alcancen a llegar a Jesús. Todos alcancemos. La vida religiosa es una vocación que pretende hacer presente el reino de Dios. Thank you.
reinicio en la diócesis, o reinicio, refundación, no sé cómo, de los esclavos de la Inmaculada Niña, para el obispo, para la diócesis, una bendición que sea el Texcoco, donde nuevamente florezca este Instituto de Vida Consagrada. Y pues está muy emocionado. Gobierno eclesiástico de la diócesis de Texcoco, Vicaría de Vida Consagrada. Texcoco de Dante, 9 de julio de 2018. María del Pilar Ordaz Méndez, superiora general. Enterado de la formación que están recibiendo los candidatos a la vida consagrada, conforme al espíritu, carisma y misión que el Espíritu Santo concedió para bien de la Iglesia a la hermana María del Rosario Arrevillaga Escalada, y al servicio de Dios, al siervo Federico Salvador Ramos, sus padres fundadores, e informar de que dicha experiencia se ha llevado con especial cuidado por parte de los gobiernos de su congregación desde el 8 de octubre del 2011, fecha en que fueron admitidos oficialmente como grupo de aspirantes, y que se trata de un grupo de jóvenes esclavos de la Inmaculada Niña que conozco por residir en la diócesis de Texcoco y que sigue creciendo gracias a Dios, y que ellos se sienten insertados y felices al ir afianzando su vocación mediante los estudios en nuestro seminario diocesano y la profundización en el carisma y espíritu propio de la congregación. Tengo a bien concederles permiso para que los hermanos esclavos de la Inmaculada Niña puedan realizar su experiencia de noviciado en la casa ubicada en la calle San Bartolomé, número 5, San Joaquín, Huapango, en el edificio cercano a la casa hogar, invitándolos a todos a llevar esta oportunidad con rectitud de conciencia y gran amor a la Iglesia y a sus congregación esclavos de la Inmaculada Niña. Los bendigo con mi más alta estima en el Señor. Soy su servidor y hermano, Juan Manuel Mancilla Sánchez, obispo de Texcoco, al centro el sello de la Vicaría de Texcoco. Le damos un fuerte aplauso. Un regalo tan bonito. Sigan pidiendo por sus hijos, sigan orando por sus hijos para que haya frutos abundantes, para que haya muchas, muchas vocaciones a este carisma tan hermoso, tan bonito, tan necesario para nuestra diócesis, para la Iglesia Universal, porque un carisma sabemos que no es para un, nace en una diócesis, pero no es para una diócesis, es para la Iglesia Universal. Gracias, que Dios los bendiga. Siempre va a haber pruebas, pero el Señor te llamó y Él te da la fortaleza para que te levantes siempre y continúes el camino. Que nunca desfallezca en este largo caminar, ¿sí? La Santísima Virgen dice: mi corazón se alegra porque confío. Fíjense qué importante. Mi corazón se alegra porque confío. El Todopoderoso ha cumplido su promesa, ¿no? De modo que el Señor me ha dado toda la confianza, una gran virtud. Confiemos, confíen en el Señor. Que su camino de oración les ayude a que confíen en el Señor. Que nunca surjan dudas. Si ustedes ya dieron este paso, porque a lo mejor no me llamó, no, el Señor te llamó, ya diste el paso. Ahora, tómate de la Santísima Virgen, confía, toma esa virtud, la confianza. Hoy al celebrar a la Santísima Virgen, nos alegramos, pues resplandece, ¿sí? Resplandece en el cielo, resuena la alabanza, ¿sí? Saludar de María el gozo, el niño salta de gozo y queda lleno del Espíritu Santo. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Ella hoy ha sido glorificada
con la gloria y subió al cielo. En estos días la palabra nos ha hablado mucho, altos domingos, coma, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y en ese cuerpo y en esa sangre, todos queremos caminar hacia la trascendencia, llegar un día y gozar junto a los santos. Ese es el camino. A ustedes se les ha llamado a luchar desde esta vocación especial a la santidad. No dejen de buscar la santidad en sus vidas, no dejen de trabajar por ella, porque recuerden que por tener la sentencia nos espera un día estar allá con esa promesa también, junto a la Santísima Virgen María. María creyó, esperó y ahora ha sido glorificada. Nosotros también creemos. Alimentémonos siempre del cuerpo, de la sangre de Cristo, para que podamos también un día gozar de esa vida eterna. El Señor ya nos abrió la puerta del cielo. Nosotros vamos en esta lucha para un día también poder alcanzar esa vida eterna. Pero nuestra vida tiene que traducirse, así como la de María, en servicio, en lucha, en trabajo, en entrega. ¿Sí? Entonces hoy tomemos esto de la Santísima Virgen María, pongámonos en camino. Hoy ustedes inician este camino del noviciado, no se detengan. No volteen atrás, si voltean atrás es para no cometer los mismos errores. Siempre hacia adelante, no se detengan. Que así sea. Hacemos nuestra profesión de fe. Creo en un solo Dios, Padre de la Iglesia. Dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición, y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. La fraternidad es el lugar donde ellos van a aprender a amarse, a aceptarse, a valorarse unos a otros, ¿verdad? Y si ustedes, familias, quieren ver cómo se vive en el reino de Dios, no tienen que hacer más que voltear a esta familia religiosa, ¿verdad? A lo mejor tienen dificultades entre ellos, pero el amor a Jesucristo, ¿verdad?, a la Virgen, les va a hacer superar esas dificultades que surgen en cualquier grupo humano. Entonces, ellos saben esto, pero lo van a aprender a vivir en estos 2 años que ellos van a vivir intensamente, ¿verdad?, aprendiendo desde el regalo que concedió Dios a nuestro Padre Fundador, esas características tan especiales de un amor muy especial a Jesucristo en la Eucaristía, un amor grande a la Inmaculada Niña, una humildad que ellos están comprometiéndose a vivir en el día a día, ¿verdad?, para imitar a Jesucristo.
una obediencia hasta la muerte y muerte de cruz, si es posible, porque ese es su maestro, ¿verdad? Así vivió su maestro, nuestro maestro, de todos los cristianos, ¿verdad? Una sencillez y una transparencia como la de María. Si en algún momento ellos no lo viven, ustedes, sus padres, su familia, sus amigos, tienen todo el derecho de decirle: tú eres esclavo de la Inmaculada Niña. Por lo tanto, no te puedes permitir ser desobediente, ser altanero, arrogante, ser complicado. Porque a veces los seres humanos somos complicados en las relaciones interpersonales. Entonces, pues ellos quieren vivir este estilo de vida así, con esa radicalidad. Necesitan para esto, pues, mucho silencio para escuchar la palabra de Dios. Necesitan concentrarse, ¿verdad? El noviciado es una etapa de concentración. El noviciado es la etapa donde se ponen los cimientos de la vida consagrada, ¿verdad? Donde se afirman los valores, pues, de la vida consagrada, de una vida consagrada totalmente a Dios. No les permitan que traigan la cara larga. Díganle: tú hiciste un compromiso con Dios de vivir con alegría tu consagración. El Papa Francisco ha sido muy claro en sus enseñanzas en estos últimos años y dice a la vida religiosa que vivamos con mucha alegría, ¿verdad? Entonces, el día que traigan la cara larga: oye, ¿qué te pasó? Tú dijiste que Jesucristo te podía llenar de plenitud. Y entonces, pues, ¿qué te pasa? Cambia esa cara. ¿Sí? Y bueno, pues esta es una etapa así, muy bonita, ¿verdad? Donde ellos van a aprender a conocer íntimamente a Jesucristo, a la Inmaculada Niña, y van a aprender de ellos a hacer eso, ¿verdad? Presencia de Él en esta historia, en la convivencia con todos, ¿verdad? Así que, pues, el compromiso es grande y por eso requiere mucha concentración, ¿verdad? Mucha atención. Y ellos saben que cuentan con la ayuda del Espíritu Santo y de la Virgen María.